Ahora, si doy la vuelta a estos dos. Vale, la máscara está ahí. Vale. Hola a todos, bienvenidos a Phoenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Vale, pues ya estoy cerca de la siguiente posición de la misión que estamos haciendo de observador, la de atacar al FBI. Joder, qué susto me ha dado eso. Me ha hasta desviado. Bueno, vamos a ir a pie, que está, lo tenemos aquí al lado. Y vamos a ver qué hay que hacer. Entrando en Start Oil, no sé qué. Vale, activamos y a ver qué pasa, chavales. En la última lo hemos hecho bastante bien, lo del FBI. A ver qué pasa aquí. ¿Ah? Oye, Grunge, estoy llegando al tercer punto. Dale al tema, tío. ¿Qué tal con la camarera? Vamos a un concierto este jueves. Tío. Sí, parece bastante cuerda. No como... Flipa. No estoy haciendo nada. Vale, pues vamos a empezar, chavales. Grunge, Grunge, mierda. Mira, ahí, hasta ahí, tío. Vale, yo creo que con esta... Lo he perdido, lo tiene el FBI. Me he enterado, joder. Dame su última ubicación. Será inútil, se lo llevarán a su escondite. Por aquí abajo también hay... Triangulación para averiguar dónde está. Corre. Vale, 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 vale. Venga, vamos, tengo que conseguirlo. Vale. Vale. Vale, aquí necesitamos un tercer punto. Que es este de aquí. Pero bueno, tío. Virgen Santa, ¿por dónde lleva esto? No habrá aquí... Hay un punto aquí escondido. Vale, vale, es el que vemos aquí. Vale, vale, perfecto. Pues este punto es el que se tiene que alimentar. Para que vaya para otro lado. Vale, sube por aquí, sí. Vale. ¿Qué me he pasado? Vale, podemos desbloquear este. Ahora, si doy la vuelta a estos dos. Vale. Perfecto, chavales. He de pensar esto, hackeo, madre de Dios. Vale, perfecto, lo tenemos. ¿Y ahora? Colocado. Triangulando. Está en la vieja estación de la calle 16. Vamos a ver qué pasa. Hackea sus cámaras de seguridad. Voy a ello. Vale, están haciendo trabajo. ¿Es algo al estilo Roy Orbison o qué? ¿Sabes? Mi padre me dijo que Roy llevaba esas gafas para superar el pánico escénico. Vale, se lo hemos hackeado. Bien. Una pregunta. Responde sí y te dejaré libre con la máscara. ¿Qué coño es Roy Orbison? Responde no y adiós a la máscara. Irás a la cárcel y seguirás siendo ese capullo que no se gusta al verse en el espejo. Mira, ¿eres de DedSec? Sí. Mira en la cara, tío. Sí. Se te va a tratar como un problema federal. Sí. El conjunto de los hechos me deja distintas opciones. Eres un soldado enemigo, implica rendición. Guantánamo, si me cabreas. A menos que... No sé si tengo que hacer algo más. A menos que me metas en DedSec. Dame sus técnicas y acceso a la banda entera. Eres mi puerta de entrada. Mira, ahora mismo tengo poder absoluto. Dame algo, señala la dirección correcta. Nombres, direcciones. Te lo puedo asegurar, te conviene tenerme de tu lado. Viene alguien. No puedes. Quieta.
Ya le dije que solo le ibas a hacer perder el tiempo. Pones en peligro la investigación. Aquí no tienes autoridad. Adelante. Llama a tu jefa. Estamos guiñando. Jefa de policía, Monroe. Llámala. No sé qué más tengo que hacer. ¿Qué narices pasa con Marcus? A ver, es un buen tipo y está desorientado, pero por favor, no te puede proteger de lo que va a pasar. El FBI le va a dar una lección. Es lo que hace. ¿Lo entiendes? Pues nada, yo estoy esperando, tío. Estoy dando a todo, pero no puedo hacer nada más. Y es una pena, pero tú aún... Esta cámara aquí ya hemos estado, ¿no? Fuentes no lleva muy bien eso de la visión a largo plazo. Así que... Pues nada. Puedes irte. Vale, le dejan ir. Cuéntales a tus amigos el trato. Si quieren quedar fuera del radar del FBI, solo tienen que venir a verme. Sí, a mí. Si no... Las cosas se pondrán feas. No. No. Mira, creo que es hora de que veas el mundo con tus propios ojos. Ya eres mayorcito. Que no le da la máscara, chavales. Te vea como eres en realidad. Voy a dejar que os la peleéis el uno al otro. Acompáñalo fuera. Ahora. Increíble. ¿Sabrá que le estamos mirando? Hombre, que lo sabe. Ya ves. Qué susto me ha dado, tío. ¡Cago en la puta, cabronazos! ¡Voy a recuperar la puñetera máscara! ¿Grinch? Dime. Voy a recuperar tu máscara. ¿Has visto eso? Nadie te trata así. No, Marcus, tío. Tienes cosas más importantes que hacer. Ni de coña. Estoy contigo. Vale, tenemos que recuperarle la máscara. Me caches en amar, pero... ¡Vamos! Que ni giro bien ya. Pandilla de gilipollas. ¿Creían que íbamos a tolerarlo? No tienen ni idea. Gruins, medio kilómetro tan solo. Vale. Si necesita algo, lo conseguimos. Por supuesto. Hackearé su servidor y sacaré todos los archivos sobre su querido plan de extorsión. Es hora de airear los trapos sucios del FBI. Es hora de destapar toda la movida. Vale, nos metemos por aquí. No sé si estoy dando una vuelta impresionante por seguir el GPS. Pero me da la sensación de que sí. Porque menudo rodeo que estoy dando. Vale, giramos. Tiramos por aquí. Uy, casi me como la farola. O el póster de luz, lo que sea eso. Vale, ya hemos llegado a 200 metros. Y vamos a ver cómo nos apañamos. La máscara estará por aquí. Vale, en un principio, como siempre, tiramos dron. Oh, no, tío. Vale, le podemos desenchufar, tío. Vale, perfecto. A ver, la cosa es... Entramos por cualquier sitio de estos. Esa puerta es casi imposible de entrar porque aparte que está hackeada y demás, nada. Vale, todo esto está cubierto. Por ahí se puede meter el saltarín. Vale. Pues nada, vamos a ir yendo, a ver. No sé si lanzar directamente el saltarín, que vaya para allá.
No, vamos nosotros, tío, vamos nosotros. Toma por saco ya. Vale, aquí hay que cubrirse. Y esto hemos visto que se desconectaba en este lado. Esto no lo puedo desconectar, tío. Vale, vamos a intentar dar un salto. Vale, fuera. Me ha de entrar aquí dentro. Está todo con movidas de estas, tío. Mira, mira, aquí está el de la llave. Hostias. Aquí hay un montón de gente. Putos cascos de mierda. Vale, uno menos. Nos cubrimos un poquito. Vale, lo tenemos aquí al ladito, pero al ladito. Voy a intentar saltar aquí el dron para observar qué tenemos. Vale, voy a aprovechar ahora. Por si acaso. Vale, tenemos esto de aquí. Wow, 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 wow. ¿Quién me ha detectado? ¿Quién me ha detectado? Venga, 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 venga. Tío, no puedo con esto. Vale, pues nada. Tío, en teoría esto debería de ir, ¿verdad? Vale, es que si le damos electricidad. Madre de Dios, es que no quiero que me vean. A ver, este de aquí viene. Sí. Y esta está, pero vamos, corriendo, pero bien. ¿Cómo se mueve? Mierda. Vale, vamos a esperar un poquito. Vale, llegamos. Vaya. No da tiempo, tío. Corremos, 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 corremos. Más te vale que no se repita. Vale, entramos. Y yo creo que ahora sí me deja. ¡Ah! Que me lo han detectado, tío. Oh, oh. Oh, oh. Vale, tenemos que ir a por la máscara. Esperamos a recuperar los datos primeramente. Y ahora localizamos la máscara. Te mando su material.
Ay, tío. Vale, no la máscara. Solos, tienen sobre todo los grupos de hackers locales. Es su plan. Vale, la máscara está ahí. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Ya verás. Espera, espera, que no lo tengo puesto, tío. ¿Por qué no funciona? ¿Vale? ¿La tengo? Esperamos, esperamos. Tengo la máscara. Cuida muy bien de ella. Vale, ahora toca salir. Uf. Uf. Vale, perfecto. Tenemos que salir de aquí. Atención, al parecer ha saltado una alarma cerca de vuestra posición. Toma por saco, tío, toma por saco ya. No, no, por aquí no puedo salir. Por aquí no puedo salir. Vale, tengo aquí el coche. ¡Uh, chaval! ¡Qué momento de tensión! Les he mandado una distracción de esas totales. Y ha funcionado la escapada. Vale, 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 vale. Perfecto. Tenemos que escapar de los perseguidores, que eso lo vamos a hacer en un ratín. Madre mía, con el FBI. Nos tiene fichaditos, pero bien. Tienen que tener un póster de nosotros. Vale, tenemos que devolverle la máscara. Vamos a situarlo en el mapa. Voy a devolverte las cosas. Vale, ya estoy al lado para dejar la máscara a su legítimo dueño, no a los del FBI que se la habían robado. Y ahí hemos hecho justicia, chavales. Cada uno a lo suyo. ¿O no? Pues ya está. A ver, tenemos que venir a esta ubicación. Pero no sé si es arriba o abajo, ¿sabes? Muy bien, perfecto. Pues es arriba, no abajo. Yo qué sé, tío. Digo, algo clandestino. No me digas que tengo que dar toda la maldita vuelta. Vale, la puerta está por este lado, ¿verdad? Vamos a ir en coche. Que será mejor. Vamos, hijo, monta. Se me está haciendo largo la escapada esta, tío. Quita, señor. Encima que no le robo. A la calzada, imbécil. ¿Qué dice? Vale, por esas escaleras. Es que si no, no veo otra solución. Madre mía, pues sí que está escondido. No, más para arriba, más para arriba. Mira, chaval, la cara. Sin la máscara. Mira, la primera vez que se le ve la cara. Siento que hayas pasado por eso. ¿Sabes toda la mierda que dijo Dusan? Nunca os traicionaría. Solo está intentando separarnos. Eso sí es verdad. Mira, el tío tiene línea directa con el FBI y va a venir a por nosotros, así que os necesito. No podemos hacer esto sin ayudarnos. Pues ahí le tenéis, chaval, sin la máscara. Yo creo que va a ser el único instante que le vamos a ver de cerca, bien. No lo vamos. Sin ella. Gracias, Marcus.
Ahí estamos. El FBI extorsiona a los hackers para que les proporcionen su software de hackeo para uso propio. El FBI lo usa para eludir los sistemas legales y obtener acceso a información privada sin supervisión ni orden judicial. Además, el FBI ha detenido ilegalmente a un miembro de DEXEC y ha tratado de coaccionarlo para que trabajase para ellos. Al FBI, no vivimos en un estado policial. No somos la secreta. Y la Constitución no es vuestro juguete. Desvelamos vuestro plan de obligar a hackers a ayudaros. DEXEC seguirá vigilando por el bien de la libertad de todo el país. DEXEC os ha dado la verdad. Haced lo que debáis. Increíble, tío. Los vídeos de DEXEC me encantan. El mensaje que transmite ahí. Pues misión cumplida y vamos a esperar a ver cuántos seguidores nos dan, chavales. Madre mía. Nos tienen que dar bastantes, que somos Al Capone. Lo hemos hecho perfectamente. Nos hemos metido ahí en el FBI, vamos. Increíble. Madre mía, nivel 15. Perfecto. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.